La única forma de hacerle frente al Estado es que la sociedad y organizaciones creen un frente de lucha, ya que de manera independiente no se puede ser la verdadera oposición. Así lo señaló el presidente estatal del Frente Popular Revolucionario, Macario Otalo Padilla. Aseguró que el Estado, en vez de garantizar los derechos del pueblo, se ha dedicado a proteger los grandes empresarios inversionistas y prueba de ello, destacó que no se ha visto que se acepte la decisión de la población cuando proyectos como los parques eólicos y mineras solo buscan saquear a las comunidades. Hemos visto que cuando a un compañero es agredido, la policía simplemente se hace el muerto, desaparece o bien queda mudo. Tienen que llegar los compañeros a defender a ese dirigente para poder garantizar que no sea agredido. De igual manera, detalló que no existen las condiciones de seguridad para los defensores y luchadores sociales. Es por ello que las organizaciones han buscado unificarse para su misma protección. Otalo Padilla aseguró que la crisis social que se vive en el Estado es producto del Partido Revolucionario Institucional, ya que busca beneficiarse de ello, señalando que son la única opción y que la transición solo ha traído problemas a la entidad. Este proceso ha fracasado, simplemente el PRI es la única opción, cosa que es totalmente falsa, ¿sí? El PRI lo único que puede traerle al pueblo de Oaxaca es mayor miseria, mayor represión, mayor inseguridad. Los únicos que pueden garantizar salir de esta situación son los pueblos organizados, ¿sí? Son las comunidades. Con imágenes de Citralia Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.